invite to you how many tostones. Tostones o patacones, que es lo mismo, right? Vamos a preparar hoy día una porción como para unas 3 personas, ¿ok? Vamos a preparar tostones con ajo. Y Mark, what are tostones? ¿Qué son tostones? Tostones is a plantain, you know, green plantain and fried, you know. In a part of South America that's called patacones. This is a plantain, guys. Look it. All the time, get the good plantain, you know, like green plátano. It's a very nice plátano, look fresh. That's easy to peel, guys. Look it. Mira cómo le puedo sacar la cáscara, pero bien suavecito. Solamente tú lo que vas a hacer es hacerle una rayita en el medio y comenzar a pelarlo. Que es, mira, muy suave. Yo creo que tú lo puedes hacer, tú, Jessy, esto es muy suave. Pelar un plátano no tiene ciencia, pelar un plátano es muy rápido. Lo haces ver muy fácil. Mira el plátano, este plátano está rosadito, bien bonito. Se mira bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El segundo paso después de pelar estos plátanos, vamos a agarrarlo y hacerlos en rodajas. Mira, podemos hacer unos platanitos rodajas con 2 plátanos. Esta es una porción para 2 o 3 personas. Te alcanza maravillosamente para 2 o 3 personas. El siguiente paso. Tenemos una sartén previamente calentada para comenzar. Entonces vamos a usar un aceite vegetal. Un aceite vegetal lo ponemos en el sartén. Siempre hay que decir de que el aceite inunde la rodaja de plátano. ¿Por qué razón que lo inunde? Porque necesita freírse de los 2 lados, ¿ok? Oh, okay. Mira como deep fried. Deep fried plantain, something like that. Oh wow. Sí, esa es la parte. Entonces ya tenemos aquí los previamente cortados los plátanos. Esperamos un poquito que se nos caliente el aceite y vamos a comenzar a freír los tostones o patacones. That's a beautiful plantain. Y no te olvides que tiene que ser plátano totalmente verde. Hacer los tostones, si está un poco maduro ya no te va a valer, Jessy. ¿Sabes eso? Si está un poco maduro no lo vas a poder aplastar porque se haría como un smash. That's the worst. Entonces vamos a poner los plátanos, ya está el aceite caliente, lo vamos a poner a freír rápidamente. Mira qué bonito que se van a freír estos plátanos. Este plátano es de calidad, es una calidad bárbara. Sí, mira Jessy, lo fácil que es. Ya va a ir hirviendo. Entonces va a ir más agarrando un poquito de color el plátano. ¿Tú sabes, Jessy, cómo es la manera de saber que el plátano ya está correctamente cocinado? ¿Cómo? Lo vas a ver cambiar de color. Oh. Va a agarrar como un color entre amarillo y dorado. Oh my God, es algo inexplicable cuando tú ves un plátano así. Te da ganas de comerlo, man, porque se pone tan rico desde el color, sí. ¿Okay? Puedes acercar la cámara para que tú mires cómo se está friendo. Oh, wow, sí, se mira como ya está cocinándose ahí. Está cocinándose, Dios. Entonces, puedes usar un fork para darle vuelta, pero yo te recomiendo mejor que tengas una palita. Aquí lo estamos haciendo, tú sabes, como en casa. Y cuando tú lo haces en casa, no te debes preocupar por los utensilios. Puedes mejor tú agarrarlos y ponerlos con un fork, darle la vuelta. Estos tostones son maravillosos, men. Te lo puedes comer en la mañana, te lo puedes comer en la noche, a la hora que te dé la gana. Esto no tiene horario. Comer un tostón no tiene horario. Pero esto es muy fácil. Entonces, Jessy, mientras los plátanos se fríen, El ajo. Esto no puede faltar en la cocina. Fresh garlic. El ajo fresco, por el sabor. Oh, tiene diferentes sabores. Es que se pelan los ajos. Mucha gente me dice, oh, qué difícil, qué hostigoso es pelar un ajo. Mira, Jessy, lo fácil que se pela los ajos. Es un tip. Es un tip bien, bien importante para la gente que le gusta cocinar. ¿Cuánto tiempo me tomó pelar el ajo? Nada. El ajo totalmente pelado, Jessy.
Mira, entonces lo que lo vamos a hacer ahora es agarrarlo y vamos a hacerlo chop. Wow. Oh, that smells incredible already. Cosa, otra cosa te digo, Jeff. No te preocupes si te quedan con olor del ajo los dedos. Ajá. Las manos. Oh my God. Mucha gente dice, oh, no me gusta picar ajo porque huele y se te quedan en las manos por día. No, te voy a dar un secreto porque te lo saques, ¿ok? Pero eso te lo doy más adelante. Ahí está el ajo picado totalmente. Qué rápido, la oscura. Muy rápido. Entonces, voy a darle un toque de pimientita, sí. Bien rico. Vamos a darle un toquecito de sal. Mira. Muy poquita sal, no lo ahogues mucho, entonces vamos a ir a poner un poquito de agua. Lo que voy a hacer ahora, Jesse, voy a hacer la pimienta y la sal. Oh, wow. ¿Para qué va a ser esto? Para darle un baño al tostón. Una vez que el tostón está totalmente frito ya, lo sacamos y lo machacamos. Los plátanos ya están casi, mira, tú miras, es lo que te explicaba. Oh, my God. Mira el comienzo, el color que agarran. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Darle la vuelta para que se cocinen conjuntamente de los dos lados, que wow. Se cocinen totalmente. Oh, my. Look at that golden brown color right there. Beautiful, huh? Vamos a sacar. Entonces, Jesse, a mí me gusta ponerle un poquito de aquí, siempre una toalla de cocina, un paper towel on it. Yeah. Vamos a chequearlos. Yo creo que ya están en su punto. Entonces, lo que vamos a hacer. Oh, wow. Los agarro así, voy directamente al bowl. Los saco del aceite para el siguiente proceso. El siguiente proceso de los tostones es very easy. Super easy, yes. Wow. Mira. Oh my God, look at that right there. ¿Puedes imaginar para qué es esto, Jesse? ¿Para qué será eso? Esto de aquí, tú pensarías que es para tomarme una copa de vino. Un vinito o algo así. No, Jesse, este es el secreto. Si tú no tienes nada para aplastar el tostón, usa una copa. Una mira copita, no. Mira el secreto, Jesse. Mira. Oh my God. Mira. Mira, Jesse. Oh. That easy, ¿eh? Oh my God, that is so easy. Easy, man. Si tú no tienes nada para aplastarlo, simplemente agárrate una copa. Cualquier copa wow, que tengas en tu casa. Machine. Look how perfect those look. Aunque tengas una copa en la casa, con eso basta. Agarra y empieza a aplastar. El proceso de este va a ser agarrar el tostón, lo agarras y lo pones a los lados para que no lo vayas a poner directamente a la agua. Lo pones directamente a la sartén, puede que te vaya a caer un poco de aceite caliente en las manos. Se te puede caer chipear. Mira esto. Oh my God. Mira esto, qué rico. Mira esto. Se van a poner crunchy, 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 crunchy. Estos se van a poner tostados. Ay, por eso le dicen tostones. Ahora sabes por qué le dicen tostones, ¿verdad? Al plato que nos invitó, el sazón de el la sazón abuela. De la abuela. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Ok, ¿te acuerdas de esa carne en su jugo? Oh, my de esa God. Carne en su jugo. Tú, ¿cómo me puedo olvidar tú, eso? Tú puedes servirlo con carne. Uno agarra la carne en su jugo, lo pones al lado. Este es el complemento. Si no quieres usar arroz, puedes usar tostones. Oh, my. Entonces, muy, muy fácil, Jesse. Es muy fácil hacer este plato. Vamos a ver acá cómo... Ya está, sí, ¿no? Ya los estoy dorando por el otro lado. Ya este es el proceso. Ya estos tostones ya se hicieron. Mira, están doraditos. Déjame ponerlo para acá, Jesse. Dame un espacio. Mira, lo voy a sacar a la cocina para lo siguiente. Déjame, Jesse, aquí mira, te lo voy a presentar. Appetizer para dar a tus invitados. Puedes hacer una porción de tostones. ¿Cuánto te cuesta una porción de tostones? $2 o $3, no gastas más. Okay. El plátano es barato. El plátano te vale como, qué sé yo, te dan 3 plátanos por $2. Ese es bastante, man. 3 plátanos te salen bastante tostones. Ok, Jesse, esa es la manera de presentar nuestro plato. Ya lo tenemos listo. Preparado.
Listo. ¿En cuánto tiempo hicimos ese plato, Jesse? En like 15 minutes. 20 tops. Ponle 20 minutos, Jesse. Entonces, vamos. Mira, solamente escucha. Oh my God. Oh. Eso se siente delicioso. Crispy. Un sabor bárbaro. El ajo. Oh my God. Se siente. Esto es algo delicioso. Nos vamos a despedir por el día de hoy. No se olviden de seguirnos, suscríbanse a nuestro canal. Me puedes encontrar como Mark Vidal Food Adventure. Encuentras a Jesse también ahí. Tú puedes mirar los platos que vamos a estar subiendo, bárbaro. Pon nuestro like para nosotros seguir trabajando en esto, guys. Encontrarlos en todas las redes sociales estamos, muchachos. Así que los esperamos hasta la próxima. Danos un like, activa la campanita. Y pon tu comentario y cuéntame qué tal te salió cuando tú lo preparaste. Bye bye, I'll see you next video, guys. Let's finally try these tostones. Por fin lo vamos a probar, que desde cuando los quiero probar ya. Vamos a ver. Oh my God, let's see. Oh my God, look at that. It's caramelized on the inside, crunchy on the outside. No, that was worth the wait. Ahora sí me crees, Jesse. Muy fácil. Ahora sí. Muchas gracias. And I'm going to take it with me, okay? Bye, guys.